Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot 2. Cortex ataca de nuevo. Déjame decirles que si les gusta el video, pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En el anterior capítulo hemos pasado dos niveles debido al hecho que el del oso polar resultó, lo terminé bastante rápido y me dio tiempo para terminar el de la bola de nieve persiguiéndome. Y sin más que decir, vamos a continuar. Y como ven, ahora me faltan de Dial. Y vamos para allá. Si lo termino en menos de 10 minutos, por ahí decirlo, para ahí mismo, entonces habrá una batalla contra el jefe. Y barremos. Hay unas aspas. Y barremos. No veo nada. Despacito. Y listo, lo chocamos. Tengo que tener cuidado con estas anguilas. Listo, tenemos vida extra. Ahora tengo 10. Ahora tengo 11 debido a lo del anterior capítulo. Y listo. Saltamos, saltamos, saltamos y listo. Y estamos a la defensiva. Hay una rata bastante extraña. Y checkpoint. Uy, casi me da la rata. Uy. Listo. Sí que soy arriesgado. Uy, casi. Mejor me quito. Uy, casi me da. Aquí hay bonus. Antes del bonus checkpoint. A ver si logro completar el bonus de una vez. ¿O no? ¡Toma! ¡Toma ya! Una gran cantidad de frutas Wumpa. Por ahora me van bien. Listo. Ups, vaya fail. Un pequeño error cometido por parte mía. Pero no pasa nada. Uy, verdad que solamente se le puede saltar por encima. Esas ratas. Listo. Asunto resuelto. Uy, casi me da la zarpa. La aspa. Es que la zarpa. Y tenemos un cristal. A ver si lo cojo. Primero por esta caja. Por más frutas Wumpa. Y nos llevamos todas las cajas. Y ahora sí, a seguir adelante. Y por otro camino. A cuidarme de esa rata. Uy, ¿pero qué? Ah, claro. Solamente la espalda. Solamente se puede atacar a la espalda. Ups, no puse cuidado a esa rata. Y listo.
y vamos por frutas Goomba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vidas y contando. Y como tuve una vida extra, no da para más vidas extras. Solamente para una fruta Wumpa. Listo. Una vida extra. De las que perdí, pero bueno. Hay que saber sobrellevar. Uy, casi me la cuela. Uy. Y listo. He sabido rebotar. Y, uy, casi me como el barril tóxico. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y listo. Y nos llevamos una gran cantidad de fruta Wumpa. Aquí no puedo pasar. Coger el. Y listo. ¡Pum! Aloha Bar. Más fruta Wumpa y vida extra. Y listo. Y por aquí. Vámonos. Esto da mal rollo. Y listo. Wow. Esto sí es pro. Qué pro. Bueno. Y nos vamos bajando de aquí. Les confieso que este es uno de los niveles más difíciles de este juego. Y sí, me costó pasarlo. Créame si digo que sí me costó pasarlo. Y terminamos. Antes que nada, mirad cuántas gan me faltan. Tengo 64 de 79. En otras palabras, me faltan 15, pero no pasa nada. Y tenemos todos los cristales. Vamos a ver qué pasa ahora. 10 de los 25 cristales. Te vas acercando. No me queda mucha energía. Desde ahora será difícil establecer comunicación. Ten cuidado entre las cámaras de tiempo. Recuerda, cuento contigo. Bueno, llegó el momento de la batalla contra... ¿What? Esa es la primera cámara. Segunda cámara y vamos a la tercera. Y sí, nos acercamos a la batalla contra el jefe, que es nadie más y nadie menos que... los hermanos Komodo. Komodo Joe y Komodo Moe. Quienes juegan con los cuchillos. Están haciendo los malabares con los cuchillos. Uy, aquí viene. Tengo que cuidarme de ese bichejo. Moe. Solamente hay que darle a Komodo Joe y hacer que choquen. Listo. Y evitar que nos acuchillen. Y... Komodo Joe gira como trompo y como Moe. Prepara un cuchillo y chocamos a ambos. Y Moe lanza cuchillos. Ahora que lo veo son sables.
más bien. Uy, uy. ¿Serio? ¿Solo con tocarlos ya me causa daño? Vea pues, hay que verlo. Y los chocamos. Y los derrotamos. Esto, este escenario parece un circo. ¿No lo creen? Y llegamos a la tercera cámara. Muy bonito, Crash. Es evidente que los hermanos Kimodo carecen de tu entereza. No es el momento de hacerse el valiente. Aún quedan muchos cristales. Recuerda, el mundo cuenta contigo. Los hermanos Kimodo, bueno, hay que admitir que tienen lo suyo para luchar. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo al horario en mi canal. Antes de despedirme voy a enviarle saludos a Josué Estudio, Elucio X, Deku 1200, Garby Sietena, Marco Jugador Potente, Daniela Gamer, Matsuyun Gamer, Video Full Joe y Temajo Catastorm. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!